We can take our first question from Meredith Marakovitz. Meredith, go ahead and unmute. Hey, Gary, thanks for taking the time. Just about 2 weeks until opening day. Do you feel like that's enough time for you to be ready to catch a full nine? Gary, gracias por estar con nosotros. Como sabe, se aproxima la apertura de la temporada como en 2 semanas más o menos. ¿Cree que va a estar listo para poder ya cachar un juego completo, 9 innings, cuando el tiempo llegue? Bueno, yo creo que sí, que voy a estar ready. Para eso estamos aquí. 2 semanas yo creo que es suficiente. Tratar de trabajar fuerte en lo que estamos trabajando aquí. Ya yo caché 5 innings, me siento muy bien hoy. Y nada, esperar que la próxima vez que cache, que eche a 5 más y de ahí para adelante, que como el manager lo decida. Yeah, I definitely think so, you know, and I think 2 weeks are going to be enough for me to get ready and be able to catch all nine innings. You know, yesterday I caught 5, and today I feel really, really good. So I'm hoping the next time maybe I catch another 5, and from there on, you know, depending what the manager, how he wants to extend my innings, you know, follow the plan. Gary, what was your schedule when things were shut down during spring training? Did you go immediately back to the Dominican? Did you stay in Tampa for a while? What did you do over that span? Cuando se para el entrenamiento de primavera, ¿qué hiciste? Inmediatamente te fuiste a República Dominicana. ¿Cómo entrenaste? ¿Qué días entrenabas? ¿Cómo planeaste tu entrenamiento todo ese tiempo que durante la cuarentena? Bueno, me quedé como 2 días en Tampa nada más y de una vez me fui para Dominicana, porque allá en Dominicana yo tengo un lugar que estaba abierto para mí, no estaba viendo personas, tenía todo el equipo de trabajo ahí para mantenerme en forma, y siempre mantuve trabajando de lunes a viernes. Tenía unos buenos trainers allá que me ayudaban bastante en el físico y haciendo mi trabajo de defensa y bateando también. You know, I actually spent about probably just a couple days after we closed down in Tampa, and then I left immediately to DR. Reason why is because I have a complex over there that I use during the off season to work out, and it was easy for me to stay active, you know, keep working on my defense, offense. I was going from working from Monday to Friday. Have not a big group of people, but just enough, you know, couple trainers and staff members that could help me get ready and stay active and keep me in shape. We can take our next question from Brian Hoke. Brian, go ahead and unmute. Hey, Gary, how are you? Catching Cole last night, there was one moment where after a strikeout, you threw the ball down to third base, and it looked like Cole wanted the ball back, but he couldn't use it anymore. Is that something you're not going to be able to do? Is that something that the team has talked to you about? Hola, Gary, ¿cómo estás? Quería preguntarte de ayer, del juego de ayer, le cachaste a Cole, y quería preguntarte acerca de algo que pasó. Vimos que él ponchó a un bateador, entonces en ese momento tiraste la bola a tercera, como normalmente se hace. Parece como que él quería la bola, pero tuvieron que sacar la bola de juego. ¿Eso es algo que sabes si no se va a poder hacer en el futuro, donde no se va a poder pasar la bola y van a tener que entregársela al pitcher directamente? ¿Sabes acerca de la regla? Bueno, bien, todo, me siento bien. Es algo, sí, que la regla yo creo que no la pueden, la bola no la pueden tocar, creo que más de 5 personas, creo que. Y sí, eso es un instinto, tú me entiendes. Nosotros no estamos acostumbrados, tenemos que acostumbrarnos a las reglas nuevas. Es algo que no estaba, ¿sabes? La mayor veces cuando ponchan uno rueda la bola, pero no se la puede hacer. Pero es algo que no vamos a acostumbrar. Y pensé que como estamos jugando nosotros mismos no había problema, pero nada, tratar de ajustar esas reglas. Thank you very much for asking. I'm doing well. And yeah, you know, it's one of those things that you got to get used to, you know, regular season, you strike somebody out and you throw to third base and you let the infielders kind of warm up, you know. But yeah, it's a new rule, you know, we have to adjust to and follow. At the beginning, I thought because we were
we're playing amongst ourselves that it was not going to be a problem. Yeah, I think you can't, from what I understand, only 5 people are allowed to touch a ball, and if they do, the ball has to come out of play. But like I said, it's one of those things that we just got to get used to. Thank you. Take the next question from George King. George, go ahead and unmute. Gary, near the end of spring training, you were sick, and Aaron told us you had flu. At any time before you got tested for the flu, were you fearful that it might have been the virus? Casi al final del campamento te enfermaste, ¿verdad? Tuviste unos síntomas de gripe. En ese momento, en algún momento te preocupó que tal vez no era gripe y que tal vez era este virus que está pasando por el mundo. Bueno, no me preocupó, no me preocupé. Me hicieron una prueba y salió que era el flu, por eso estaba más tranquilo. Nada más duré como 3 días con un poco de fiebre y dolor de cabeza, pero después de ahí ya me sentía normal y nada. Yeah, you know, I did not get worried about it at all. You know, they tested me and they told me it was the flu, and it was about 2 or 3 days where I felt sick. I had a little bit of a fever and headache, and after those 3 days, I was able to recover and just feel normal. And one more. Oh, go ahead, Marvin. And yeah, just, you know, not worried at all. And Gary, today you were around first base fielding a couple ground balls. Were you just taking up time, or have they told you to be ready in case of an emergency there? Y Gary, notamos en la práctica que te vimos parando en primera, cogiendo rolling en primera. Solamente lo estaba haciendo para practicar un poco la base, o ya oficialmente el equipo te dijo que empezaras a tomar rolling en primera. No, nadie me ha dicho nada. Yo solamente siempre lo he hecho en la temporada también. De vez en cuando me gusta a parar mi rolling en primera para mantener ahí, para moverme un poco, pero no es nada de que me mandan a parar rolling porque voy a jugar primera. Solamente lo hago para divertirme. No, the team did not tell me to go and practice at first base. It's just something I do from time to time. I like to go there and have some fun, take some ground balls at first base. Like I said before, it's something I do once in a while. Take the next question from Sweeney Murdy. Sweeney? Gary, can you describe how your body feels now compared to what it might normally feel like in July after, you know, 90 or 100 games? And how many of the 60 games do you think you could catch, ideally, rest, whatever? Gary, ¿podría describirnos, comparar en sí cómo se siente tu cuerpo hoy en día, mitad de julio, casi mitad de julio, comparando a una temporada regular, donde para este tiempo ya has jugado una alta cantidad de juegos? ¿Podrías decirnos cómo se siente tu cuerpo, energía, fuerza? Y también, más o menos, como ¿cuántos juegos piensas que vas a poder parar de los 60? Bueno, si tú pones a comparar, no estamos jugando, claro que me siento bien, saludable, fuerte, ready para jugar los juegos que el equipo quiera que yo juegue. Cuando me pongan el line-up, yo lo que tengo que estar ready para jugar, pero la verdad no sé cuánto vaya a quechar, pero esa decisión la toma el equipo. Cuando ellos me pongan el line-up a quechar, yo tengo que estar ready para ayudar a mi equipo a dar 100% y ganar. Yeah, you know, so it's obvious, right? We had a long time without playing baseball and just practicing, so of course your body feels, you know, fresh, healthy, ready to play. And as far as the amount of games I'm going to play, I'm not sure. I can tell you that anytime my name is in the lineup, I'm going to be ready to play. You know, eventually, you know, they're going to make a decision and see how many games I should be behind the plate. But if my name is in the lineup, I'll be ready to play.
I'll take the next question from Jake Siner. Jake, go ahead and unmute. Hey, Gary. Hey, Marlon. Gary, I know you've been working in spring training with Tanner Swanson on some adjustments to your receiving position, footwork for your throwing. I'm just curious, was there anything specific to those changes that Tanner had you working on during the hiatus and what your comfort level is right now with some of those new mechanics behind the plate? Hola, Gary. Entendemos que durante el entrenamiento de primavera estuviste trabajando con Tanner, haciendo ajustes en la manera de recibir, en la manera de, en tu balance, en las piernas. Durante ese tiempo de cuarentena donde estuviste entrenando en Dominicana, ¿hubo algo específico que estuviste trabajando respecto a recibir, a tu balance en tu cuerpo? Bueno, sí, estuve trabajando lo mismo que Tanner me decía. Siempre me mantuve en contacto con Tanner, hablábamos casi todos los días. Para llevar un plan, le mandaba videos, él veía los videos, él me mandaba videos para atrás. Y siempre tuvimos una relación en esos días y me mantuve trabajando con el plan que llevábamos aquí. Yeah, you know, the plan was to keep on working and everything we were working during spring training. Although I was in another country and I was doing practicing, I had a team of people practicing with me. We kept in touch every day, almost every day. And I would record my sessions and send over to him, and he would take a look and comment and would have me making adjustments. And that was the plan, to keep on working on all the details as far as receiving and everything else, and just having that communication back and forth. Marley Rivera, you can unmute. Go right ahead. Gary, muchas gracias por estar aquí unos minutos. Primero que nada, ¿cómo ha sido este proceso de entrenar a través de todo este tiempo con el coronavirus? ¿Qué estuviste haciendo diariamente? Bueno, siempre me mantuve trabajando mi defensa, el bateo, la física, agilidad con mi cuerpo. Tenía un lugar que estaba bien preparado, no había personas ahí, solamente vamos como 3 o 4. Y siempre me mantuve trabajando fuerte, no descansé, nada más descansaba sábado y domingo, pero la rutina que llevaba ya era muy buena y por eso me ha mantenido ahora bien saludable y fuerte para estar ready para la temporada. Obviamente, Gary, nunca habíamos tenido una temporada que comienza, ¿verdad?, tan tarde. Y una de las cosas que es un poquito difícil es agarrar este timing en el plato bastante rápido. ¿Cómo tú crees, cuántas semanas tú crees que le puede coger a un bateador ahora que tenemos una temporada de solo 60 partidos? Bueno, ahora mismo no estoy pensando en eso. Estoy preparando mi mente para estar ready para cuando empiece la temporada. No pienso en 60 juegos, pienso en estar ready para el primer juego y de ahí que los resultados vengan y seguir trabajando. Por último, Gary, hablando del primer juego, ese día inaugural pues va a ser en Washington, D.C., contigo, ¿verdad?, atrapando detrás del plato con Gerrit Cole. Háblame de lo que ha sido para los Yankees Gerrit Cole y cómo tú lo has visto. Bueno, desde que estaba en otro equipo, sigue siendo el mismo pitcher, un tremendo pitcher que nos va a ayudar bastante en estos pocos juegos. Y nada, me siento cómodo aparándole a él, tratando de llevar una buena relación, de saber lo que él le gusta hacer y seguir trabajando para ayudarlo lo más que yo pueda. Gracias, Gary. Thank you.